Días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como salió en la votación el tema más votado, aquí lo tienen, aquí está el tutorial. Y les dejo también en estos mismos comentarios los dos temas más votados después de este para que vayan y voten, cosa que hacemos un tutorial también de esos temas porque fueron bastante votados. Así que bueno, andá y votá, y si tenés alguna sugerencia también de otros temas que lo hagamos en un futuro, también dejá todo en la caja de comentarios. Bueno, sin nada más para decir, comencemos con este tutorial. Comenzamos con la introducción, entonces suena así. Sí, igual que varias oportunidades, es lo mismo una pequeña frase que se repite tres veces. Esa pequeña frase es así, la leemos acá hasta la tablatura. Empezamos en tercera cuerda al aire, leo lento. Sí, la, pero el sí lo adorno con un segundo dedo, es como un mordente, ¿sí? Pongo el primero, pongo el segundo y lo saco rápido, ¿sí? Y sigo. Otra vez. Y otra vez. Y la tercera vez me quedo en ese re. Eso sería la introducción. Vamos entonces con lo que llamaríamos la estrofa, que suena así. Empecemos con esa partecita, ¿sí? Después viene otra más para terminar la estrofa. Pero vemos esto, acá está la tablatura. Primero son tres veces el la, pero le podemos hacer estos adornos que son a elección, pero si ustedes quieren, para no hacer los mismos tres las iguales. Sería, ¿sí? El primero con un pequeño glissando, llego al la con un pequeño glissando, el segundo la normal y el tercero con este adorno. Con el cuarto, ¿sí? Igual que hacíamos antes. Ese, lo mismo acá, un mordente. Pongo el tercero, cuarto y lo saco rápido. Entonces me queda. Sigo leyendo. ¿Qué pasa acá? Las notas que están en amarillo significa que estamos en tercera posición. ¿Sí? Entonces yo vengo. Hasta ahí en tercera y ahora me voy a hasta ahí en primera posición y ahora me voy a tercera posición con el cuarto dedo al re y después el primer dedo la y cerramos la estrofa con esto, ¿sí? Lo leemos lento. El primer la lo podemos también adornar como si fuera una pequeña apoyatura a partir del primer dedo. Si pongo el primero y rápido el tercero.
y ya me quedo en el tercero. Toda la estrofa entonces me queda. ¿Sí? Después de la tercera posición, vuelvo a primera y sigo con esto que acabamos de ver. Bueno, ahora vendría de vuelta la introducción, que ahora sería un interludio, ¿no? Y el tema hace varias variaciones. Podemos hacer, por ejemplo, igual que el tema original, o sea, igual que esto. Pero al finalizar le metemos un La para que sea todo continuo. Entonces... y termino en el Re. Sería lo mismo, acá está la tablatura. Y este La para que le dé continuidad. ¿Sí? Entonces, y son tres veces. Y la tercera vez me quedo en el Re, igual que la primera introducción. Y ahí tengo una pequeña variación de lo que sería la introducción, que ahora toma carácter de interludio. Bueno, ya con tener la introducción y con tener una estrofa, ya se puede tocar todo el tema. Bueno, pero la gracia es como darle un pequeño toque diferente a cada una de las repeticiones para que no sea tan monótono. Por ejemplo, en vez de hacer otra vez el interludio de esta manera, lo podemos hacer grave. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Empiezo en cuarta cuerda. Voy leyendo lento. Tres veces. Acá también está este adorno, ¿sí? Segundo dedo y pongo rápido el tercero, el do sostenido, y lo saco rápido. Y sigo leyendo. Vamos ahora con una variación de la estrofa que suena así. ¿Sí? Empezamos ahora en tercera cuerda al aire, un arpegio de Re mayor, vamos leyendo lento. Ahora. Eso sería así. Y ahora esto que ya conocemos. Y lo cierro igual. Bueno, ya nos queda la estrofa final, que sería el se acaba. Y esto suena así. Vamos a leer lento. Esta primera parte ya la habíamos leído, pero la leemos de vuelta por si acaso. Vamos lento. Arpegio de Re mayor hasta ahí, ¿no? Sigo. Y ahora tiene este cierre diferente. ¿Sí? Hay un pequeño adorno ahí sobre el primer dedo en primera cuerda. Acá, en vez de hacer Fa solo, hago el Fa con el segundo dedo adornado. Y ya tengo para tocar todo el tema. Bueno, hasta acá el video, gente. Espero que les haya gustado, que lo hayan sacado, que lo hayan podido entender. Cualquier duda me dejan en los comentarios. Saludos y nos vemos la próxima.